Hello, hello, welcome. Okay, Yvonne, I got your message. I got your message. Today is Friday. Let me see. So I will share the information. Let's start with the presentation today, right? Today is Friday. October 14th. And the topic for today is how to use there is. Hi, Lupita, welcome. Okay, Yari, I got your message. Espero que un día nos acompañe, Yari. Okay. Hi, Lupita, welcome to the class. Okay, so there is and there are, right? Close quantifiers. This is the topic for today. And unit 4, right? Addresses and places. The topic is tell people the specific location of places and directions surrounding my workplace. Ask about, no, I think there is something wrong here. Let me check in the manual. Ask and tell is. Yes, let me check. Okay, JC, I got your message. There's JC, no problem. Let me see. Juan Carlos. Let's see. Okay. So let me make this correction. Give me a second, please. Ask and tell is right. Good. Now let's continue. Ask and tell people the specific location of places and directions surrounding my workplace. Surrounding my workplace, okay? Good. Now, the use of there is and there are. There is in Spanish is hay, existe, right? Existe. Like you say, hay un estadio en El Salvador. There is a stadium in El Salvador. Hay un río grande en El Salvador. There is a big river in El Salvador, right? And if you would talk about places, right? There is a commercial center in San Salvador. There is a commercial center in Metapan. Yes, okay. And this is singular, right? Look at the example. There is an ATM. ATM is automatic teller machine, right? Automatic teller machine, ATM. Or cajero automático, okay? There is an ATM across the street. There is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. On the corner of Roosevelt Street and First Avenue. There is no clothing factory around the corner. Okay, so in this case, we can use affirmative and negative statement using there is. There is, or contraction, there's, or in negative, there's no, right? Also, you can make
negative sentences using isn't. For example, you can say, there isn't a clothing store factory, sorry, around the corner. Okay, there isn't. Also, you can make questions. Is there a clothing factory around the corner? Yes, there is. No, there isn't. Yes, there is. No, there isn't, right? Okay, and then we have the plural form. Look, there are. There are is for plural, right? I repeat, in Spanish you say, hay un cajero automático. Hay muchos cajeros automáticos. So you say the word hay. Hay de haber, you know? Hay de haber, hay. Hay un monumento a la revolución. Hay un monumento a los héroes en Boulevard de los Héroes, you know? Okay. Hay un monumento a Monseñor Romero, creo, en la catedral, ¿no? Sí. Ok, so hay, solo uno, ok, hay. Pero también podemos decir, hay varios vehículos, hay varios carros en El Salvador, right? Plural. So, en español, la palabra hay es para ambos, singular o plural. Pero en inglés, you know, in English, there is for singular and there are is for plural, right? So you say, there are a lot of companies down the street. There are some supermarkets on the right and left side of the street, right? Al lado derecho, al lado izquierdo de la calle. And in negative, we can say, there are not. Hey, Naum, welcome, Naum. How are you? Good evening, teacher. We miss you a lot. Lo extrañamos bastante, Naum. Gracias, gracias. Ya pude resolver, qué bueno. Me alegra mucho. Gracias. Sí, porque usted es de los más fieles en la clase, ¿verdad? Gracias, teacher. Todo bien en San Francisco. Todo tranquilo ahorita, por el momento. Excelente, muy bien. Estamos viendo el uso de there is y there are, ¿verdad? There is and there are, ¿ok? Muy bien, let me see. Tengo un mensaje, Delia. Oh, ok. That's ok, Delia. Permítame, vamos a poner aquí a Delia. Ok. I just explained this. Solo explico esto. Y después vamos a tomar la asistencia, ¿yes? Ok. There are no hospitals on Barrio Street, it says, right? O, in negative, there aren't hospitals on Barrio Street. Ok. And also, you can make questions. Look, are there... We change it. Look, the bird tweet. Are there hospitals on Barrio Street? Yes, there are. No, there aren't, right? Yes, there are. No, there aren't. Okay. Then I will repeat. Give me a second, please. Okay, so there is for, you say and, right? And means uno, un cajero, right? There is a recruitment center, hay un centro de reclutamiento, right? But in plural you say a lot of means muchos, mucho, right? And some, algunos, algunos, okay? So in this case, we're using quantifiers. Recuerda, el tema para esta noche es there is and there are más quantifiers, right? Aquí estamos cuantificando los singulares, uno, ¿no? Y aquí los plurales, muchos, algunos, ¿sí? ¿Ok? Good. Okay, then let me see. So this is affirmative, affirmative in singular, affirmative in plural, right? Uh,
Okay, Abby, welcome. Welcome to the class, Abigail. Welcome. Okay, affirmative, negative, and questions in singular, right? Affirmative, negative, and questions in plural, right? Now let me see. Here we have the explanation, right? Use there is with singular nouns, use there are with plural nouns, right? Okay, Monica, I got your message. Okay, good. Let's continue, please. So, there is a small office downstairs. Hay una pequeña oficina. There is a small office downstairs. En la planta de abajo, downstairs. There is a large desk and two windows. Hay un escritorio grande, you know, y también dos ventanas, right? But there is refers to the desk, pero el there is se refiere al escritorio, ¿sí? And in negative we can say there is no elevator. Pero también hay otra forma acá, vamos a escaparnos. Y también podemos decir, veamos, we can say there isn't an elevator. Okay? There isn't an elevator. The two forms are correct, right? Las dos formas son correctas. We can say there is no elevator or there isn't an elevator. Then in question we say, is there a balcony? Yes, there is. Or no, there is, right? Good, this is with singular, you know? Now with plural we have, there are three large rooms upstairs. Cuando decimos quantifiers, también podemos hablar de números. Si yo digo que hay tres cuartos grandes, pues estoy cuantificando los cuartos, ¿no? Puedo decir también hay 20 cuartos, hay dos cuartos, ¿yes? Etcétera, etcétera. Okay? So this is quantifier. There are two windows. Two windows. También el two es quantifier. También podemos decir there are some windows. Hay algunas. También podemos decir there are a lot of windows. Hay muchas. También podemos decir let's say 100 windows, no sé, no muchas ventanas, ¿verdad? Okay, and the negative also here, look, aquí también podemos usar estas dos formas negativas, look. There are no elevators. Dime, a seco, no puedo escribir por acá, déjenme un segundito. Ahí está. There aren't elevators. Bueno, aquí en el edificio que vivo, pues no, no hay elevadores. Pura grada nos toca. Let me see. Stairs, some stairs, right? So, estas son dos formas para decir, describir el negativo, ¿no? No hay elevadores. No hay elevadores. Lo mismo estamos diciendo, ¿ok? There are no elevators, there are elevators. And question, right? Are there closets? Yes, there are. No, there aren't, right? Good. Now, notice something here, right? Por favor, presten atención al singular. Okay. Look. Podemos contractarlo. There's o there is. Right? Pero cuando contestamos, no podemos contractar. Por ejemplo, decimos, is there a balcony? Yes, there's. Yes, there's. No, right? No, no. It's only yes, there is. In negative, yes. In negative, you can make contraction, right? Y también con el plural, pues, no, aquí no podemos contractar. There are. Aquí solo es there are. Quiere decir que las contracciones solo las podemos usar con el is en singular. Y nada más, ¿verdad?
See? Yes. Okay. Notice the example, right? There is equal to say there's. Okay, pero cuando contestamos, look, yes, there's. Incorrect. Lo correcto es yes, there is. Y también there are, no se entiende aquí nada. Está completamente incorrecto, ¿sí? Lo correcto es there are. No hay contracciones. Okay, good. Vamos a pasar lista, por favor. Lean la información acá. Este tema no es tan fácil, así que prestemos atención. Y luego, pues, si tienen preguntas, me las hacen. Okay. Let's start. Alessandro. Ivonne, me manda el mensaje, Ivonne. Débora. Hi, everyone. Hey, hello, welcome. Delia, estoy oyente, me manda el mensaje, Delia. Edwin. Ok, give me a second, tengo tres mensajes acá. Ok, very good. Nicole va de camino. Oscar, me imagino que puede participar ahora, ¿verdad, Oscar? Welcome. Edwin. Lupita. Present, teacher. Okay, welcome. Erika. Abigail. Present. Okay. Elizabeth. Jonathan. José. Nahum. Present, teacher. Ah, José, okay. Well, welcome, José. Present, teacher. Present. Okay, welcome, Nahum. Ya se dieron cuenta que Nahum is back. Ya regresó Nahum. Okay. Gracias. Okay. JC, mándeme el mensaje de presente. Minor. Si va en el micro, Minor, me manda el mensaje. Melpa. I'm here, teacher. Good evening. Okay, welcome. Mónica, mensaje de presente. Nicole. Nicole. Robert. En Yari. Me manda el mensaje, Yari. Please. Minor, ¿puede participar ahora? Ah, ok, está. Ya me mandó el mensaje. Está trabajando todavía. Yes. Ok, créale. ¡Coco! Siempre me fascina escuchar esas voces. Me alegra la noche. Gracias. Nahum, ¿es su bebé, Nahum? Sí, es que... Ajá. Por acá está. Ah, hello. ¿Recuerdan el nombre de la princesa, Nahum? Ya se me olvidó. Elizabeth. Ah, Elizabeth. Hello, Elizabeth. Hola. Hello. Welcome. Que su papi la lleve a San Francisco. Ok, let's continue. Let me see. Nicole, presente. Ok, casi llega a casa. Delia, JC, Oscar. Sigue el trabajo. Ah, Oscar está en el trabajo, entonces. Ok. Y veamos, Mónica está presente, pero me dijo que va a estar de oyente. Maino sigue trabajando. Bueno, trabajando de contador, ya saben, es corte este día, ¿verdad? Vean. Ok, good. Now let's continue. Déjenme ver, entonces. One, two. Tengo poquitos participantes ahora. Hello en inglés. Hello. You can say hello, you can say hi, you can say good evening, you can say what's up. Erika, welcome, Erika. Ajá, Melba, you have any question? Yes, teacher. Tell me, please.
solo se puede hacer la contracción en el verbo to be, en este caso, en esta expresión. Yes. Lo que pasa, Melba, es que con aquí, cuando uno quiere describir, permítame que el perrito del vecino está ahí gritando con todo. Bueno, cuando uno quiere decir que hay algo, que existe algo, ¿sí? Solo se usa el verbo to be, no se usa otro verbo. Ajá. Entonces, para decir eso en inglés hay dos formas. There is, que quiere decir hay. Hay un lapicero, por ejemplo, there is a pen. ¿Sí? Y hay, en plural, there are. ¿Sí? Hay, okay. hay varios. ¿Sí? Negative, el verbo to be, aren't, o se puede decir, o sea, hacer con la contracción de they are, no se puede hacer la contracción. Ahorita there are, siempre va a ser así. Sí, ajá. Sí, tiene toda porque la razón. Con el is, there is, si la haces. Sí se puede, pero con el otro no, sí. Ah, ok. Muy bien, entonces termino de hacer la explicación. Entonces, there is solo es para singular y there are es para plural. Pero en español, a nosotros nos vale, ¿va? Nos vale. Porque decimos, hay un auto, hay varios autos. La palabra hay lo usamos para ambos, pero en inglés no. En inglés se para el singular y el plural. Y cuando decimos there is y there are, siempre vamos a usar el verbo to be. Ahora, cuando es singular, como usted misma decía, Melba, se puede contractar. Podemos decir, there is a small office, there is a small office, o there's a small office. Se puede contractar, ¿sí? En negativo, también se puede contractar, miren. En lugar de decir, there is not, podemos decir, there isn't, ¿sí? Y también cuando contestamos la pregunta, dice, is there a balcony? ¿Hay un balcón? No, there isn't. Aquí sí se puede contractar. Pero donde no se puede contractar definitivamente nunca jamás de lo jamás, es never than ever, es cuando yo contesto en afirmativo, respuesta corta. Good evening, teacher. Hey, hello. Jonathan. Robert. Ah, Robert. Hello, Robert. ¿Qué se me había hecho, Robert? Ayer lo extrañé. Sorry. Sorry, teacher. ¿Todo bien? Sí, la carga de trabajo por impuesto. Oh, ¿para qué nombre? No hay que pagar impuestos. No, broma. Ok, no me van a escuchar por ahí, van a creer que es de verdad que lo estoy diciendo. No, hay que pagar impuestos. No, sí. Ok, good, Robert. Thank good you. Good evening, teacher. Good evening, Jonathan. Hello. Permítame, Jonathan, le voy a poner la asistencia. Ahí estamos. Muy bien. Sigamos con la explicación para Melba, ¿verdad? Ok, Melba. Y aquí con there are, si no, no se puede contractar, ¿verdad? Lo único que podemos hacer es contractarlo, pero cuando es negativo. En lugar de decir there are not, podemos decir there are, ¿sí? Y estas dos oraciones, miren, Melba, there are no y there aren't, es lo mismo, igual. ¿Sí? Si se fija, esta palabra no es la única forma en que lo podemos usar, ¿no? No hay otra estructura en inglés, ni el did, ni el does, ni el presente perfecto, ninguna. Solo aquí lo podemos usar, ¿ok? Muy bien, y aquí tenemos los ejemplos correctos e incorrectos. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Any other question? Este tema es un poco difícil, así que acepto todo tipo de preguntas. Teacher. Sí, dígame. Yo no sé si estoy solo yo, pero fíjese que la pantalla negra me aparece. No tendría no sé. Que. No, no déjeme ver. Melba, no ¿puede ver usted la pantalla con la información de la gramática, Melba? Melba. Bueno, Jonathan. ¿Diga? Sí, ¿puede ver la pantalla? Sí. Ah, vale, muy bien. Entonces, creo que hay un problema ahí
en su internet. Nahum está hablando, Nahum. No, Robert. Ah, Robert, sí. Haga entonces, una cosa, ni modo, Robert. Voy a salir, voy a ingresar. No, hagamos una cosa, permítame. Voy a dejar de compartir, pero sí me oye la voz, ¿verdad? Obviamente, sí. Y voy a volver a compartir. No, no se desconecte todavía, permítame. Vaya, ¿ahora puede verlo, Robert? Ready. Yes. Yes. Ok, good. Entonces. Right. Excelentoso. Sigamos entonces. Quiero ver si hay alguna pregunta. Sí, Yari, excelente. Very good, thank you. Y Alessandro también está de oyente. Ya vimos ahí que se hizo presente, Alessandro. Entiendo, hoy es viernes, ¿verdad? Pero por favorcito, el miércoles no me vayan a fallar, ¿verdad? Porque tenemos la encuesta. Y sí, tenemos que hacerla todito, ¿sí? Por favorcito, no me vayan a fallar el día miércoles. Entiendo que no hay corte de nada el día miércoles, ¿verdad? Así que no me vayan a fallar. Ok, let's continue, right? No questions, no hay pregunta entonces. Ok, resumiendo rapidito. There is y there are, lo que nosotros conocemos como hay, en inglés se divide en singular y plural, ¿sí? Tengo otro mensaje. José, sí, tiene mala señal. Sí, José, ojalá se le estabilice su internet, José. Esperamos que siempre falla, ¿verdad? Los viernes. Ok, permítame. Aquí estamos. Va, muy bien. Y podemos usar contracciones solo con el there is y no con el there are, ¿ok? Oraciones afirmativas, there is, there are. Negativas, there isn't, there aren't. There is no o there are no. Esas son las negativas. Y en pregunta, is there a balcony? Yes, there is. No, there isn't. Are there closets en plural? You know, yes, there are. No, there are. Ok, para entenderlo mejor, pues vamos a trabajar. Yes? It's time to work. Hoy sí se viene lo bueno, señores. A trabajar. Ok. Good. It says, complete the sentences, write each sentence with there is or there's in contraction or there are, right? Comenzamos con, ladies and gentlemen, Débora. Débora, can you help me with number one, please? There is or there are? Okay, there is a movie at noon. Okay, there is a movie. Débora, can I make contraction here? Yes or no? Yes, it is. Yes. Okie dokie. Uy, sorry. There's a movie at noon. Nice. Okay, Lupita, please, number two. There is or there are? There is. There is. Contraction or no contraction? Yes. Yes. There's a concept, right? Muy bien. Ahora quiero explicar algo que les va a resultar muy difícil de entender, pero vamos a tratar de entender. Aquí está hablando de un concierto, ¿sí? Es un evento, entonces there is. Pero luego me dice que hay un juego también. ¿Ok? Normalmente pensaríamos, hey, no, bueno, si hay dos eventos, entonces there are. Pero no. Aquí lo que nos hace la diferencia es la conjunction and. ¿Vean, por favor? La palabra and nos separa esta oración con la otra. Y lo normal sería que dijéramos, there's a game. Sí sería lo normal. Miren, there is a concert and there is a game. Pero como esto es redundante en inglés, esto suena muy repetitivo, entonces lo que hacemos es usar solo there's para este evento, ¿sí? Para el concert, ¿sí? Y para el juego, pues, lo dejamos así. ¿Ok?
Understand? Okay, good. Let's continue, right? Number three, please. Help me. Erica, please help me. There is or there are? There is. There is. My goodness. Contraction, right? Let me see. There is some. Okay, good. Thank you. Thank you very much for Lupita and for Erica, right? Now, let's continue. Abby, can you help me with number four, Abigail? They are. There are. Abby, can I make contraction here? Contraction or no contraction? Abby? Yo creería que no. Okay. ¿Sabe qué creería yo? Que no tampoco. Okay. Thank you very much, Abby. Okay. Next one, please. Jonathan, please. Number five. There is or there are? Solo que entré un poquito tarde a la clase. Ah, ok. Entonces, te la voy a hacer súper fácil, Jonathan. Cuando es singular, como movie, concert o band, vamos a usar there is o theirs. Y cuando es plural, aquí mire, hay dos oficinas, ¿ve? Dos edificios de oficinas, ¿sí? Entonces, este, Jonathan, ¿es singular o plural? Singular. Sorry? Singular. Supermarkets near. ¿Qué es near? Nearby quiere decir cerca. Pero volvamos a lo que me interesa. Ajá. Supermarket, ¿singular o plural? Plural. Por ahí ya ahí sí le pasó la copia, pero no le haga caso. Usted solo véame a mí, no va a leer los mensajes. Este ahí sí no está cheating. En inglés cheating está haciendo trampa porque le está mandando los mensajes a Jonathan. Ok, Jonathan. Vale, voy a dar la clave, miren. Cuando el nombre tiene una S al final, es plural, ¿sí? Supermarkets, ¿sí? Es plural. Si dijera supermarket, entonces sería singular, pero no. Lleva la S. Entonces, ¿singular o plural? Plural. Plural, ok. Entonces, ¿vamos a usar there is o there are? There are. There are, my goodness. Thank you. Excelentoso, Jonathan. Yes. Nice. Ok. Let's continue with the next one, right? Nahum, please. Number six. There is or there are? There is. There is, right? Contraction, right? Or there's. Okay, there is a pharmacy in a cafeteria around the corner. Ahí está la princesa de Nahum escuchando, ¿verdad? Ayer teníamos también a la princesa de Melba y teníamos a Camila, Camilita, ¿verdad, Jonathan? Muy bien, tenemos público infantil, créanme que eso me fascina mucho, ¿sí? Uno de sus chicos escucha la clase, ¿verdad? Ok, vamos a quitar la música un ratito. Ok. Let's continue, please. Vamos a ver quién sigue. There is a pharmacy. Okay. Permítame. Seguiría Melba, ¿verdad? Yes. Melba, can you help me? Number seven.
There are two windows. There are. Excelentoso. Good. And number eight. Robert. Robert, there is or there are? There are. There are. Three elevators. Elevation, right? Hay una canción de YouTube que así se llama Elevation. Okay, good. Now, repeat after me, please. Repeat after me. There's a movie at noon. There's a concert at 2. And a game at 3. There's a bank on the corner of España and 27th Street. There are two office buildings, edificios, buildings. There are two office buildings. There are two office buildings across the street. Aquí siento que le hizo falta algo, permítame. There are. Vamos a poner un quantifier, perdón, que en el camino esté corrigiendo. ¿Ok? Para que suene bonito, vamos a ponerle un quantifier, que quiere decir algunos supermercados, ¿ok? So, repeat after me, please. There are some supermarkets nearby. Nearby. ¿Qué quiere decir? Cerquita. Cerca. Cerquita, or nearby. Again, repeat, please. There are some supermarkets nearby. Six, there's a pharmacy. There's a pharmacy and a cafeteria around the corner. A cafeteria around the corner. There are two windows in the bathroom. There are two windows in the bathroom. There are three elevators. There are three elevators in the Cuscatlán building. In the Cuscatlán building, sorry. No sé si alguien ha logrado entrar a esa torre, a la torre Cuscatlán. Súper alta, ¿verdad? Teacher. Yes. Una consulta. Tell me, tell me. Con respecto a donde dice cafetería. ¿Cuál es la diferencia para decir cafetería y no coffee shop? Ah, es la misma. Es la misma, coffee shop. Lo que pasa es que, miren, para comenzar, en inglés son bien prestones, ¿verdad? Prestan palabras al español. Y no solo al español. Al árabe, por ejemplo, búngalo, una palabra que viene del árabe. Sí, del árabe, creo, sí. No, no, búngalo creo que es una palabra hawaiana. En fin. Luego también para decir buen provecho, ellos dicen bon appetit. ¿Sí? Para decir, por ejemplo, comida principal, entrée, entrée, una palabra francesa, ¿sí? Y ya, o sea, un montón de palabras prestadas de otros idiomas. Igual que en español, nosotros también prestamos palabras. Por ejemplo, la palabra tiquete. Tiquete es una palabra inglesa. Y en lo ticket, ¿sí? Entonces nosotros la hemos españolizado y ahora decimos tiquete. En lugar de decir boleto, decimos tiquete. También estoy chateando. Mira, espérame, espérame, que estoy chateando. Chat, chat en inglés, conversar, ¿no? Entonces, todos los idiomas nos prestamos entre todos, ¿verdad? Entre el español, el francés, el italiano. Ya, todos nos prestamos. Entonces, para coffee shop, también en inglés ellos usan la palabra cafeteria, que es una palabra española, ¿sí?
¿Sí me entiende? Sí, es que a mí me surgió la duda porque una cierta ocasión alguien había puesto cafetería, ¿va? Ajá. Cafetería Evolution. Entonces, y decía que habían cometido un error ahí, va, por la mezcla de... Por la mezcla español con inglés, dijo usted. Entonces yo consulté y alguien me dijo que sí se podía decir así, pero le pregunté que cuál es la diferencia. No, entonces, yo creo, entonces, bueno, no sé, culturalmente en Estados Unidos no sé si hay diferencia, pero yo entiendo y he visto un montón de lugares que es cafetería, ¿verdad? Ajá, es que alguien me dijo que era porque... ¿Sabe qué me imagino yo? Que el coffee shop es así como que más comercial, ¿no? Y la cafetería es como más de la que está en el hospital, la que está en la escuela, ¿no? O sea... Sí, esa misma respuesta me dieron a mí. Ajá. Era es lo porque, que me imagino, que la cafetería es como más, más casera, más informal, no sé. Es lo que yo me imagino, ¿verdad? Pero thank you, teacher. Sí, ok, very good. Sí, hay explicaciones que no solo son de traducir, sino que más que todo culturales, porque hay cosas bien culturales. Ahora estaba viendo un video, por ejemplo, de una familia en Estados Unidos que tira sus videos, ¿verdad? Y tal vez se las comparto en el grupo, ¿no? Son actividades cotidianas de una familia en Estados Unidos. Y bien interesante porque le van explicando culturalmente cómo es cocinar, cómo hacer la limpieza, cómo ir de paseo, cómo estudiar, etcétera, etcétera. Como una familia tradicional en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, sigamos entonces. Now, you're going to help me to read. Let me see. Deborah, do me a favor. Deborah, can you read number 1 and 2, please, for the class? Just read. Okay. So, Lupita, help me reading number 1 and number 2 for the class. There is a movie at noon. There is a concert at 2 and a game at 3. A game? A game at 3. Very good. Erika, please, number 3 and number 4. There is a van on the corner of España. España, yes. España and 27th Street. 4. There are 2 office buildings across the street. Very cool, Erika. Nice. Listen, with España, it's a proper noun, right? You can say Spain, pero si se fijan, en San Salvador hay una avenida que se llama España, ¿no? Entonces, para traducirla, ustedes pueden decir España o Spain, ¿sí? Hay una cosa que nosotros tenemos que creemos que los nombres se pueden traducir. En realidad no se traducen los nombres, ¿verdad? Solo es así como una cosa como comparativa. Por ejemplo, Pedro, Peter, John, Juan, William, Guillermo, Daisy, Margarita, ¿no? Todas las chicas que se llaman Daisy se llaman Margarita, ¿sí? Entonces, y hay cosas que sí, definitivamente como que no se traducen para nada, ¿verdad? Como pupusas, jocotes, aunque relámpago. Ahora vi un video de un señor de Honduras que estaba comiendo relámpagos. No, en Honduras no hay relámpagos. Que es un pan dulce, ¿no? Que llevan adentro, que son bien ricos, ¿no? Entonces, son cosas culturales que a veces podemos traducirlas y a veces no. Así que, si me preguntan, España, ¿verdad? España, o Cuscatlán, por ejemplo. ¿Cómo traducimos Cuscatlán? Si es un nombre náhuatl, ¿verdad? Sobre una ciudad. Muy bien. Let's continue. Number 5 and number 6. Can you read for me, please, Jonathan? 5 and 6, please. Read for the class.
Jonathan, please read. Sí, teacher. 5 and 6, please. Léanos la número 5 y la 6. Vamos a practicar la pronunciación ahí. There are. Okay. There are some supermarkets nearby. Nearby, pardon. Sorry. Nearby. 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 Six. There's a pharmacy and a cafeteria around the corner. Good. Thank you very much. And Abby, please, number 7, please read. There are 2 windows in the bathroom. Okay. In the pipi room. They are 3 elevators. Elevators in the Cucatlán building. Building. Good. Building. Okay. Now look at this. There are. Say there are. Abby, there are. There are. There are. There are. Okay. There you go. Thank you. Now let's go to the question. How to make questions with there is and there are, right? Now, who's going to help me? Naum, please. Pero permítame, José, ya se le estabilizó el internet, José. Por el momento, sí, okay. Teacher. Excelente. Entonces, ayúdeme con esta pregunta, mire. Solo le voy a recordar cómo se hacen las preguntas. Mire, is there a balcony? En lugar de decir there is, usted va a decir al revés, mire. Is there? Y en lugar de decir there are, va a decir al revés. Are there? ¿Ok? Vamos entonces a la número 1. Lo que tiene que hacer aquí, José, es determinar si este nombre es singular o plural. Si es singular, me voy a usar is there. Y si es plural, me voy a usar are there. Okay. Okay, come on. There is. No, mire arribita por aquí. Ah, no, no. Aquí es la forma de la pregunta, mire. Así lo va a hacer usted, vamos. Va difícil, va, José. Va igualito así, solo esto dígame, mire. Is there, right? Is there? Ajá. Is there? Es al revés. Ajá, es al revés. Permítame. Es al revés acá. Ok, is there? O sea, en lugar de decir there is there, ajá, va a usar al revés. Is there? Is there this weekend? Ajá, pero ¿qué es lo que va a haber? Is there a dance? A dance, un bailongo, ¿verdad? ¿Le gustaría los bailes, José? No. No. Ok, lástima, ¿verdad? Muy bien. Is there a dance? This weekend. This weekend. Thank you, José. Nice. Y la pregunta al final, el símbolo de pregunta. ¿Eh? Use a question mark, dice. ¿Cómo se dice el símbolo de pregunta? Question mark. Question mark. ¿Qué? ¿Okay? Thank you, José. Now, Naum, please, number 2. Okay. Are there... mating. 3 mating. 3 meetings. The week. This week. This week. ¿Así, Naum? ¿O falta algo ahí todavía? El signo de pregunta. Question mark, right? Question mark. Nice. Number 3, please. After Naum, I have
I don't know. Permítame. No, sí. Melba. Come on, Melba. Number three, please. Okay. Is there a bank nearby? Question mark. Okie dokie. Thank you. Nice. Number four. Robert, please. Robert, number four. Are there? Robert, vaya. Esto está bien difícil. Aquí hay una cascarita. Hay una cascarita, ¿verdad? How many, dice, ¿verdad? How many, correct. How many? How many are there? Ah, pero how many qué? Pero, how many games? How many games? Ahora sí, hágame el is there o are there? Plural, are there. Are there. Permítame que tengo un mensaje aquí. Muy bien, Edwin, ya recibí su mensaje. Está bien, estoy escuchando, Edwin. Permítame un segundo. Robert, dale un segundo, que aquí vamos a poner la asistencia de... Solo... Ah, Nicole está escuchando también, ¿verdad? Ya me acordé. Vaya, muy bien. Sigamos entonces. How many games? ¿Cuántos juegos? Are there, dijimos, ¿verdad? Are there. Uh-huh. Are there. Uh-huh. Are there this afternoon? This afternoon. ¿Falta algo ahí? ¿What's it? Question mark. Question mark, my goodness. Robert, congratulations. Teacher. Yes, how many? ¿Cuántos juegos? ¿Cuántos juegos? ¿Cuántos juegos hay esta tarde? ¿Cuántos juegos hay? ¿Cuántos goles va a meter Madrid? Ah, vaya. Todo iba bien. Todo iba bien. Mire que al Barça le ha ido tan mal que es capaz que pierde el clásico. El Barça no gana nada. Al único que siempre le gana es al Madrid. El único pato que tiene el Barça siempre le gana. Juegan en el Bernabéu, le gana. Juegan en Estados Unidos, le gana. Juegan en el Camp Nou, le gana. Solo. Que nos den la suerte que... otra vez para ganar la Champions. No creo. Ok. Mira, ahí le están tirando. Jay-Z también es barcelonista, Robert. Ahí le está tirando con todo. No, yo digo que empate van a quedar, sí. Pero si es bonita la Europa League. No, es que mire, hay que aceptarlo, ¿verdad? Yo soy barcelonista, pero el Real Madrid, en la Champions, es el experto, ¿verdad? El rey de reyes ahí. ¿Para qué negarlo? Pero, bueno, sí, vamos a seguir apoyando al Barça, ni modo, aunque pierda. Ok, number five, please. Who's next? Deborah, please, can you help me with number five, Deborah? Okay. Please. How many? Pharmacies. My goodness. Correct. How many pharmacies? Are there on Third Avenue? Question mark, right? How many pharmacies are there on Third Pharmacy? Yes. Good. Thank you, Deborah. Nice. And then I have Lupita. Uh-huh. Tell me, number six, Lupita. How many? Permítame que se me borró el rojo. Vamos a regresar aquí. Okay. How many? Parties or parties. Are there this month? How many parties? ¿Cuántos pachangones hay esta semana, este mes? En los pueblos hay bastante fiesta, ¿verdad? En Metapán, por ejemplo, sé yo que hay bastantes fiestas. Sí, cuando las veces que he ido, se pone bonito. Unas cuantas. ¿Ah? I'm sorry. Unas cuantas. Unas cuantas, sí, sí. Pero bueno,
es casualidad quizás, pero yo las dos veces que he ido a Metapan, el propio Metapan, había fiestas. ¿Sabes qué? ¿Qué meses? No me recuerdo qué. ¿En June? ¿En qué mes hay las fiestas, Débora? ¿Son las fiestas en Metapan? En June. ¿Sorry? June. June, en June. Ah, ok, good. Yes. Very good. In Mexicanos, we have the parties in August. August. After the Feria of San Salvador, immediately. Yeah. We have the party here in Mexicano, right? Okay, good. Now, any question, class? Questions about the there is, there are? ¿Hay alguna duda de cómo usar el there is y el there are en preguntas, afirmativo, negativo? Usando quantifiers. Los quantifiers son cuantificadores, ¿no? Uno, dos, tres, algunos, muchos, etcétera, etcétera, right? Okay, now let's go to this practice. Let me see. What time is it? Veamos cómo vamos con el tiempo. My goodness. Qué rápido avanza el tiempo. Okay. Antes de ir al manual, vamos a, aquí está. Vamos a estudiar algo que les he traído. Teacher. Yes, tell me. Melba. ¿Qué significa esa expresión, my goodness? Ah, como Dios mío. Es como decir, ay, Dios mío, my goodness. Ok. Es una expresión en inglés, ¿verdad? Hay un montón. O también, sure. My gosh. Sure. Yes, Jonathan. Coma, cuando dicen coma es... Come on. No, hay unos que dicen coma. Coma. No dicen, ajá, C-O-W-M-A, coma. Come on. Okay, wait a minute. Permítame. Lo voy a poner aquí en contexto. Déjenme, regálenme un segundo. Sí, porque vi un nativo que sí decía. Llame, mamá. ¿Cómo se llama? Ya me picó. Jonathan, permítame. Quiero ver si esto es lo que está hablando. Es que miren, en los idioms y en el slang, el caliche, no se imaginan cuántas cosas que... Bueno, ayer el amigo de Delia, por ejemplo, ¿verdad? Me imagino que, como nos dijo Delia, él nació en Estados Unidos, ha de poderse un montón de idioms y de slang. Entonces, yo creo que lo que ha visto usted es esto. Déjeme ver, come on. Algo así creo que es. Come on. Creo, no estoy seguro. ¿Lo puede ver? Sí. Pero la expresión original es así, mire. Come on. No, déjeme ver. Algo así lo he visto, no me recuerdo. Pero en las películas sí sale. Con doble M. No, yo lo he visto sin la N al final. Sin la N. Ajá, exacto. Yo diría que es como decir so. No sé. No, come on es vamos, adelante. Es como una expresión de adelante, vamos, háganlo. Sí, usted puede. Come on, come on. O ven conmigo, come on, come on. Pero... Sí, es que de hecho estaba recibiendo una clase de Excel en inglés también. Y ahí aparecía la palabra. Sí, pero con la A al final, coma. Come on. Uh-huh. Ah, pero no es la puntuación, Jonathan. Porque esta es la coma, miren, coma. Es la coma. ¿Sí? Es que vaya, perdón que a mí no me gusta dejarle duda a nadie absolutamente. Va, mire, el punto y seguido se dice period. Muy chiquito lo estoy poniendo. Lo voy a poner grande, permítanme. Este es el period, miren. ¿Sí? Luego tenemos la pleca, que es slash. Tenemos la coma,
que es el símbolo de puntuación. Punto es, bueno, paréntesis. Paréntesis, right? Y etcétera, etcétera. Hay bastantes símbolos de puntuación. No sé si a esto se refiere usted, Jonathan. Sí, quizás, teacher, porque, pero sí, lo repetía bien seguido. Ah, entonces sí, estaba dictando, coma. Ajá, sí, entonces sí, la coma. ¿Cómo está? Ok, gracias, teacher. Ok, thank you, Delia, thank you. Ya le vamos a preguntar, no se preocupe, ya la vamos a atacar con preguntas a Delia también. Ajá, Jonathan, pero yo pensé que era esto, de come on, vamos, come on. Vaya, misterio aclarado. Sigamos entonces con la clase. Sí, gracias. Sigamos con la clase, yes. Let me see. Aquí estamos. Ok, there is and there are. Listen, please. Listen to the audio, please. Page 47, exercise 7, grammar focus. There is, there are. There's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. There's equals there is. Okay, again, look, singular, there's a bed, there's no sofa, there isn't a table. In plural, there are some, there are no, or there aren't any, right? There are no and there aren't any, the same, right? The same. Es lo mismo, see? Okay, now we're going to make an exercise here, right? Look, there is a house here, right? Tenemos una casita aquí, permítame. Vamos a hacerlo por acá. Good. And look at the house or the apartment. I guess this is an apartment, right? Okay. Observe, please. We have a dresser, que es como un gavetero, right? Chairs. See, yeah, right? Rugs. Son alfombras. Rugs. Curtains. Son cortinas, right? Mirror. Es un espejo. And bookcase, que es una librera, ¿no? O sea, un estante donde ponemos los libros, ¿sí? Okay. Now, observe the picture, please. And you're going to tell me. There is, there are, or there is no, or there are no, right? Negative and affirmative, right? Let's start with number one. Sorry. Y también les describo los cuartos, ¿cómo se dice en inglés? This is the bedroom, bedroom. This is the kitchen, no chicken, kitchen, right? And this is the living room. Kitchen. Este es un stove, miren, un stove. En español nosotros cocina le decimos al cuarto y también le decimos a la máquina que cocina, ¿verdad? Entonces, cocina. Pero en inglés no. En inglés el cuarto es kitchen y el aparato donde ponemos la comida es stove, right? Que es este que está aquí. Okay. Now, let's start with, vamos a empezar con Delia, ¿verdad? Ya que Delia, please. I need you to tell, I guess you were listening, right, Delia? Creo que estaba escuchando, ¿sí? Yes, teacher. Okay, please, help me with number two. Give me a second, I will write for you. Okay. There we go. Give me a second. Regáleme un segundito aquí. Ahora. Y que tengo un montón de pantallas que me aparecen por aquí, Delia. Okay, good. Chairs in the kitchen. There is, there are,
there aren't or there isn't? What is the correct expression, Delia? There aren't three chairs in the kitchen. There are three chairs in the kitchen. Let me see. One, two, three. My goodness, exactly, right? Good. Number three. Here, right? Okay. Deborah, please help me. Number two, number three. TV in the living room. Excuse me, can you repeat it? Okay. Look at the living room in the apartment. Yeah. And you're going to tell me if you see a TV, Deborah. Yes. Yes. So there is one. Okay. There is one TV, right? Yes. Or a TV. You can say one TV, or you can say there is a TV, right? Both are correct. Thank you, Deborah. Thank you very much. Number four. Refrigerator. Let me see who's participating. Lupita. Help me, Lupita. Okay. There is no refrigerator, right? There is no. Oh, Lupita, can you say there isn't? Yes. Yeah, right. There isn't a refrigerator. Yes. There is no refrigerator. Oh, perdón, aquí me faltó. There is no refrigerator. Oh. Cuando usan no, no agrega la A. No, no. Only no. Oh, okay. Okay. Only in there is, there are, Lupita. There is, there are, right? Okay. But then you can say there is not a refrigerator, right? Or contract. Okay. Contraction okay. Here. Look. There isn't, right? Isn't. A refrigerator. Okay, thank you. Okay. Now let's go to the next one. Number five. There alfombra, is right? Alfombras. Help me, please. No. Erika. There is not. Okay, wait a minute. Rugs. Rugs is singular or plural, Erika? Three formas de decir lo mismo, pa. Sorry? There are. But. There are, right? There are. There are rugs, right? Thank you very much. On the floor. There are rugs on the floor. On the floor. Right? Even you can use a... Aquí podemos... Permítame, creo que... Regáleme un segundito. Curtains on the windows. Oh, cortinas. Yes. Por ahí quedó encendido el micrófono, ¿eh, Lupita? No problem. I understand. Déjeme ver. Solo quiero hacer algo aquí. Aquí estamos. Permítame. Es que quiero enseñarles algo aquí también. There are some. ¿Ven? Podemos usar el quantifier some. Si me cuesta escribir aquí, permítame. Ahí estamos. There are some rugs. Podemos decir, there are rugs on the floor. O podemos darle más belleza y decirle, there are some rugs, right? Thank you very much, Erika. And now, number six. Abby? Number six, Abby? There are. ¿Usamos some también? Sí, va. There are some. O ¿sabe qué? Vamos a usar este, mire. There are a lot of. Quiere decir, hay muchas. Hay muchas. Cocinas, ¿eh? There are a lot of curtains.
on the window, right? Okie dokie. Now let's go to number seven. Number seven. Teacher. Yes, Jonathan. ¿Por qué no le pone no miro cortinas ahí, solo miro veamos. Las ventanas. Momentito, creo que sí tiene razón. Ya no fregó estoy Jonathan, viendo. Tiene razón, no hay cortinas. Sí. Abby, la regamos aquí, Abby, no hay cortinas. Sí, yo también me fui, pero vamos a ver. There are some rugs on the floor. También no hay, ¿cómo se llama? Alfombras. Aquí solo creo que en el dormitorio sí, ¿verdad? Sí, hay. Sí, en el dormitorio sí. En el dormitorio sí, pero sí, cortinas no hay, miren. Bueno, corrijamos ahí, Abby, no hay problema. Vamos a correr. So, there are no. ¿Le parece así, Abby? Sí, ¿va? There are no curtains. Hoy sí me voy a fijar bien. Jonathan. Vamos a ver, Jonathan. Mirror in the bedroom. Por andar hablando, tío. No, usted le tocaba. Mentira. No es castigo. Ok, voy ahorita. There. Ajá. There are. Vamos a ver, Rick. Mirror is singular o plural. Es singular. Singular, okay. So there is or there are? There is. There is, right? There is a mirror in the bedroom. Vamos a ver si es cierto. Ah, ahí está. Hoy sí, ya nos cercioramos, Jonathan. Para que no nos regañe Jonathan, ya vimos ahí. Thank you, Jonathan. Good. Number eight, please. Naum. Help me, Naum. Hi. Books in the bookcase. There are. Okay. ¿Qué sería much? Le voy a ayudar porque no quiero que nos regañen. Oiga, no. Va, mire. Aquí está el estante del libro. No hay libros. Okay. ¿Hay o no hay libros? They are not. There are no, right? There are no books in the bookcase, right? Understand? Correct. Okay. Very good. Any question? Teacher. Yes, tell me. ¿Qué significaba some? Perdón. Some, algunos. Aquí entonces, o algunas, ¿no? Entonces, cuando decimos there are no, no podemos decir some, porque no. No se puede. Ajá. En el caso de. Vaya, le voy a poner un ejemplo, permítame. Si decimos que no hay, en lugar de usar some, vamos a usar any. ¿Sí? Vamos a decir así, miren. La oración exacta le voy a hacer, oye. Porque aquí no hay alfombras en el living room, no hay alfombras, miren. Entonces vamos a decir, there aren't any rugs on the floor, on the living room's floor, you know? There aren't any. There aren't. Sí, esto creo que lo van a ver en el nivel 2. Some y any. ¿Cuándo se usa some? ¿Cuándo se usa any? Ya le adelanté un poquito, men. Some es para afirmativo y any es para negativo. Teacher. Yes. Teacher, they are not. Are not se puede contraer. Sí, sí. Ya, le voy a poner el... Este, ¿verdad? Permítame, vamos a... Ya me perdí aquí en el... Aquí, sí, permítame. There are no o there are not.
Ahorita le digo, permítame. Aquí, vaya, aquí vamos a escribir. Vaya, es que hay varias formas, mire. Yes, teacher, but the number six. Ah, number six. But I yes. Use the same case of number eight. Es que el problema. No, you number eight también. Is not or no? No, it's correct. Oh. Okay, wait, vamos a. Es que aquí no quiero dejarlos con la duda. Vamos a regresar hasta allá. Okay, vamos a regresar hasta esto. Ya les explico. Por esto este tema un poquito complicado, vaya. There are two ways, right? Hay dos formas. There are no, right? There are no curtains in the window. Correct, right? Pero puedo decir, there aren't curtains on the windows, right? Or there are there aren't any curtains on the window. ¿Sí? Son dos formas. Ahora, en la número 8 es igual, miren. The same thing, right? Lo mismo pasa, miren. Puedo decir de una forma o de otra. Ya les voy a poner el ejercicio para que lo vean. There, como no hay libro, ¿verdad? There are no books in the bookcase. O podemos decir, there aren't books on the books, in the bookcase. O podemos decir, there aren't any books in, ¿ok? Ahorita lo regreso al tema aquí, permítame, solo voy a cerrar esto. Y no teacher. Permítame un segundito, regálame un segundito. Solo voy a borrar esto y ya nos vamos. Ok, aquí está la teoría, miren. There is no sofa in the bedroom, ¿ve? Pero también podemos decir, there isn't a sofa in the bedroom, ¿sí? Igual aquí, ¿ve? There are no chairs in the living room, or there aren't any chairs in the living room, ¿ve? De las dos formas se puede decir, ¿sí? Vaya, ¿alguna otra pregunta? Teacher. Yes, yes. What is different in no and not? Ah, it's the same. Es lo mismo, solo que la palabra no solo se usa en este contexto. Cuando estamos usando el there is, there are. No lo vaya a usar en otros. Por ejemplo, vamos a abrir otra vez el Word. No quiero dejar ninguna duda, aunque nos tardemos. Ok, así mire. Vaya, en el presente simple ponemos en el negativo, ¿verdad? I do not speak Swahili, por ejemplo. Swahili, right? Así creo que sí. No hablo Swahili. Jumbo, ¿qué quiere decir? Hola en Swahili. Jumbo. Ok, pero yo no hablo español. Entonces, aquí uso la palabra not. ¿Sí? Not. No uso la palabra no, mire. I do no. Ahí siempre vamos a poner la T, ¿sí? Y cuando pregunto, do you speak Swahili? Contesto. No, mire, no pongo la palabra not, sino que no. I do not speak Swahili. ¿Ve? Entonces, uso la palabra not para usar oraciones negativas, tanto en el presente, pasado, futuro, ¿sí? Pero la palabra no va al principio nada más. Ahora bien, con el there is y el there are, se puede usar la palabra no en medio, ¿sí? Ya sea singular o plural, ¿sí? Pero es así como la excepción. Y también se puede usar el not. La palabra no y la palabra no. Ambos se pueden usar, ¿sí? ¿Queda contestada la pregunta?
Yes. Okay. ¿Si hay alguna pregunta extra? Si no, pasamos a otro ejercicio. Yes. Look. There is a pronunciation here. Listen. Page 48. Exercise 9. Pronunciation. Words with TH. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation. Sorry, voy a interrumpir porque necesito pasar la asistencia. Alessandro. Yvonne. Débora. Okay, Delia. Here. Thank you. Edwin. Los que siguen doy. Ya puede participar, Edwin. Todavía voy manejando. Va, dele, entonces, no voy a chocar. Lo voy a poner de oyente. Lupita. Bueno. Lupita. Present. Good. Erika. Present. Abby. Abigail. Jonathan. Present, teacher, perdón. No hay problema, Abby, no hay problema. Ya le pusimos asistencia. Jonathan. Present, teacher. Good. José. Present, teacher. Good. Ya no le falló el internet, qué bueno. Nahum. No, no. Present, teacher, present. Good, thank you, Nahum. Ok. JC, sigue de oyente, JC. Present, teacher. ¿Puede participar? Sí, puedo. Sí, ok. Minor, ¿ya llegó a casita, Minor? Si no, mándeme el mensaje, por favor. Melba. I'm here, teacher. Good. Mónica. Sigue de oyente, Mónica. Nicole. Oscar. Robert. I'm here. Good. Thank you, Robert. Yari. Ok. Déjeme revisar los mensajes. 10 mensajes tengo. Minor present. Sí, sigue. Ya va para casita, Minor. Que le... Con cuidado ahí. Mónica presente. Está bien. Oscar presente. Yari presente. Nicole presente. Mónica, no veo a Mónica por acá. Si me manda el mensaje, Mónica. Ahí está, ya la vi. Estamos, muy bien. Ok, let's continue, right? Listen, please. Las palabras que llevan la TH, the TH, right? Tienen dos sonidos. Un sonido que es the, como la D en español, the. Aquí, miren, por ejemplo, there, right? Y hay otras veces que tiene el sonido de th, como en la palabra 13, como en la palabra thank you, ¿sí? Ok, por ejemplo, en la palabra father lleva este sonido, miren. Sí, lo vamos a hacer un poquito más grande aquí. Ahí estamos. Lleva este sonido. Por ejemplo, no, nosotros no decimos my father, my mother. No, ¿verdad? Decimos my mother o my father, ¿sí? Y no decimos thank you very much. No decimos así, sino que decimos thank you. Entonces la TH tiene dos sonidos. Miren, este sonido que es como D, y este sonido que es como Z, ¿sí? Z. ¿Ok? Escuchemos ahora. Is 9. Pronunciation. Words with TH. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of th and th. There are 13 rooms in this house. The house has 3 bathrooms. Okay. There are 13 rooms in this house. The house has 3
bathrooms. Okay? Now, Melba, help me, please. Read again. There are 13 rooms in this house. The house has 3 bathrooms. Okie dokie. Deborah, help me, please, Deborah. Yes, teacher. Please, just repeat. There are 13 rooms in this house. The house has 3 bathrooms. Okie dokie. Delia, please. There are 13 rooms in this house. The house has 3 bathrooms. Good. Robert, please. Robert. There are. There are. 13. Thirteen. Rooms in the house. This house. No. This house. House. Good. The house has 3. 3. 3. Bathrooms. Bathroom. Okay, good. Commercial, right? Un comercial. ¿Por qué decimos the y no the? Porque en inglés, cuando la palabra que sigue al artículo the comienza con consonante, vamos a decir the house. The house, right? Pero si el nombre comienza con vocal, como apple, the apple, right? Decimos the apple, la manzana, you know, the apple. ¿Sí? Cuando es consonante, the, como en the house, y cuando es vocal, the apple, the athlete. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a practicar esta para terminar este ejercicio. Repeat after me, please. On Thursdays, their mother and father think for 13 minutes. On Thursdays, their mother and father think for 13 minutes. Okay, now let's go to an listening exercise. Listen, please. We're going to listen to Chris and Linda talking about furniture store, right? Están hablando de una tienda donde venden muebles, una mueblería, ¿sí? Okay. What does Linda like? ¿Qué es lo que le gusta a Linda? ¿Cuál de estas cosas le gusta a Linda? Okay. Armchairs, que son sillas donde uno pone las manos, aquí los brazos, ¿no? Armchairs. Que el sillón chiquito que nosotros tenemos en la sala, ¿no? Hay un sillón grande, que es el sofá, y hay otro pequeño, ¿sí? Que solo cabe una persona, ese es el armchair, right? Y que sigue con brazos, ¿no? Armchairs. Bueno, en el que el papá ve los partidos de fútbol, ¿sí? Ahí se sienta como un rey, ¿verdad? Un Jonathan viendo el Barcelona, pues como les digo todo. Yeah. Ok. A bookcase, que es un estante de libros, right? Sofa, que es el mismo... Couch, es el mismo, couch. Mirror, row, que es una carpeta, una alfombra, ¿sí? Coffee table, que es la mesita chiquita, ¿no? Al centro de la sala. Lamps and curtain, right? ¿Cuál de estas cosas le gusta a Linda? Let's listen, please. Page 48, exercise 10, listening. Furniture is expensive. Listen to Chris and Linda talk in a furniture store. What does Linda like? Check the things. What are you looking for?
Oh, I'm only buying a few things for the living room. Furniture is expensive. Yeah, it is. Oh, look at those blue armchairs. Yeah, they're cool. Yeah, they are. I need two for the living room. Uh-huh. But what about a sofa? No, I don't like that color. And I have a sofa now from my parents. It's blue, too. Oh, right. Hey, look. You know, this rug is nice, and it matches the chairs. It's a little boring. Oh, wait a minute. That coffee table is great. Yeah, I like it too. Do you need a bookcase? No, I don't. So, let's see. The chairs, the coffee table. What else? I don't need any lamps. Oh, I know. I want some curtains. How about the curtains over there? Where? Right there. They're red. Oh, yes. They're perfect. Again. Talk in a furniture store. What does Linda like? Check the things. What are you looking for? Oh, I'm only buying a few things for the living room. Furniture is expensive. Los muebles son caros, you know. Furniture is expensive. Yeah, it is. Oh, look at those blue armchairs. Yeah, they're cool. Yeah, they are. I need two for the living room. Uh-huh. But what about a sofa? No, I don't like that color. And I have a sofa now from my parents. It's blue, too. Oh, right. Hey, look. You know, this rug is nice, and it matches the chairs. It's a little boring. Oh, wait a minute. That coffee table is great. Yeah, I like it, too. Do you need a bookcase? No, I don't. So, let's see. The chairs, the coffee table. What else? I don't need any lamps. Oh, I know. I want some curtains. How about the curtains over there? Where? Right there. They're red. Oh, yes. They're perfect. Good. Is that okay for you? Or again? Okay, let's do it together, right? You help me, please. Tell me yes or no, right? Armchairs? Yes. Armchair. Sorry? Yes. Yes, okay. Too. Cling. Okay, wait a minute. No me gusta este color. Okay. Cling. Okay, good. Bookcase? Coffee table. Wait, wait, no. wait. Wait a minute. Relax. A bookcase, yes or no? No. No, right? No. A sofa? No. No, no, no. Okay. A mirror? It's a mirror. Not teacher. No. No, no, no. Okay. A rug? No. No. No, no. A coffee table? Yes. Yes. Yes? Yes. Okay. Good. Lamps? No. No. No, no. Curtains? Yes. Yes. Okay, now listen again. This time with script, right? Vamos. El script es bien chiquito, así que tratemos. Afinemos ahí la vista. Okay, now. Listen, please. Listen to Chris and Linda talk in a furniture store. What does Linda like? Check the things. What are you looking for? Oh, I'm only buying a few things for the living room. Furniture is expensive. Yeah, it is. Oh, look at those blue armchairs. Yeah, they're cool. Yeah, they are. I need two for the living room. Uh-huh. But what about a sofa? No, I don't like that color. And I have a sofa now from my parents.
It's blue, too. Oh, right. Hey, look. You know, this rug is nice, and it matches the chairs. It's a little boring. Oh, wait a minute. That coffee table is great. Yeah, I like it, too. Do you need a bookcase? No, I don't. So, let's see. The chairs, the coffee table. What else? I don't need any lamps. Oh, I know. I want some curtains. How about the curtains over there? Where? Right there. They're red. Oh, yes. They're perfect. Okay, very good, right? Now, let's go to the manual. Vamos a ir al manual. Let's go to the manual. Tomorrow we practice with a yes, no question, right? Mañana vamos a seguir con el there is, there are. Y les tengo otro material por ahí. Tomorrow is Saturday. Ah, tomorrow is Saturday. Yes, you're right. Excuse me, Melba. I'm lost in time. On Monday. Yes, I mean on Monday, right? Now, let's go to the manual, please. Es que me gusta tanto la clase con ustedes que quiero seguir mañana. Okay, class. Listen, this is the manual, right? Page number 41. Page 41, right? Now we're going to practice with there is, there are in a conversation, right? Now listen. He says, hello, can you help me? What is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the buildings between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Now, please, repeat after me. Repeat after me. Hello? Can you help me? Where is the Melbourne building? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. Be happy. I'm sorry. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. To the building on Main Street. I know it. It's down the street. It's down the street on the left side. It's down the street on the left side. Thanks. Thanks. Ahora ya saben cómo se escribe el símbolo, ¿verdad? Para este sonido. Thanks. I have to ask you something else. I have to ask you something else. Is there a training center? Is there a training center? There are a lot of training centers. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. Between Main and King Street. I have some interviews there. I have some interviews there. Thank you again.
Thank you again. Bye-bye. Good. Now, building is edificio, right? Edificio, building, edificio. When I say which one, I mean, ¿cuál? ¿Cuál de ellos? Which one? ¿Cuál de ellos? Told me is una chica me dijo, right? A girl told me, una chica me dijo. Alguien me pasó el chambre, you know, en buen salvadoreño. Okay, down the street is, aunque diga down, pero usted no va a ir abajo de la calle, no, menos que viva en la colonia Escalón, ahí sí se hacen las carcas, ¿vale? ¿Verdad? O sea usted tortuga ninja que va dentro de la calle, no. No, aquí cuando dice down the street quiere decir como avanzando un poco en la calle, ¿sí? Avanzando un poco adelante de la calle, ¿sí? Down the street, on the left side, al lado izquierdo, ¿sí? Left. Left side, right? Good. And then it says, training center is el centro de entrenamiento, you know, training center. And when I say between Main and King Street, I mean, entre la calle principal y la calle del Rey. Between Main and King Street, right? And interviews, entrevistas, right? Entrevistas, interviews. Aquel. El tipo anda buscando un edificio ahí para que le haga una entrevista. Okay, good. Now we're going to practice the conversation. Let me see. Yvonne, please. Yvonne, you are going to be Tania. And let me see. Jonathan, you're going to be Will. Ready, Jonathan? Okay. Yes, teacher. Ladies and gentlemen, directly from Hollywood, California, we present tonight Yvonne and Jonathan. Action. Hello, can you hear me? Where is it? Well, I don't like here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? I hear to me too. Move to the body on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you, Sumeri, is Diri a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews. Dear, thank you again. Bye bye. Good, thank you. Now repeat after me, Jonathan. Okay. Building. 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 Leave. 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 I don't live here. I don't live here. Okay. Something. Something. Something, que quiere decir algo, algo. Something else, algo más. Something else. Something else. Okay, thank you very much. Now, I need Deborah, please. Deborah, you're going to be Tanya again. And Robert, you're going to be Will, right? Ladies and gentlemen, from Hollywood, California, tonight we have Deborah and Robert. Action. Scene number one. Hello, can you help me? Where is Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on my street. I noted. It's down the street on the left side. Thanks.
I have to ask you something else. Else, is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. I have some interviews there. Thank you. Thank you again. Bye-bye. Okay, thank you, Robert and Deborah. So listen, Robert, something else. Something else. Okay, you have to close your lips, right? Recuérdese, Robert, que en inglés tenemos que cerrar los labios cuando decimos la M. En español, los medio abrimos, medio cerramos, ¿verdad? Mamá, por ejemplo, nosotros no decimos mamá, no decimos mamá, sino que mamá. Así como que medio lo cerramos. Pero en inglés sí hay que cerrarlo. Bien. Entonces decimos something, something. Something else. Repeat, please. Something else. Something else. Something else. Right? Something else. Good. Interviews. 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 Yes. Very good. Thank you. Now, teacher, next one. Yes. Teacher, una consulta. Yes. ¿Cómo se dice Melbourne? Melbourne. Melbourne building. Building. En Australia hay una ciudad que se llama Melbourne. Sí, es un nombre, Melbourne. Y es building. Building. Sí, que es edificio. Building. ¿Sí? Ok. Next one, ladies and gentlemen. Delia and JC. ¿Está listo, JC? Yeah. Okie dokie. So, JC, you are real. And Delia, you're Tanya. Please. Wait. Give me a second. Give me a second. Scene number three. Delia and JC. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? I hear told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thank you. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interview there. Thank you. Thank you again. Bye-bye. Okay, thank you too. Again, look at this. Este nos cuesta pronunciarlo, ¿verdad? Something else. Something, something else. Something else. Something. And girl, look, girl. Hay dos canciones que me gustan mucho que dicen girl. Una de los Beatles, que sí se llama Girl. Y otra de Nirvana. My girl, my girl. Okay, so girl. Chica, right? Girl. Listen. ¿Qué significa girl? Something. Something. ¿Algo más? Algo más. ¿Algo más? Something okay. Else? Okay. Thank you. Good. Something else. That's it. Right? Any question? No questions? Good. Now let's go to the exercise. Here we have three questions. Question number one. How many Melbourne buildings are there, right? ¿Cuántos edificios Melbourne hay en el lugar? Okay. Good. And number two. Where is the building where Will wants to go located? El edificio. The building, okay? And then, how many training centers are there? ¿Cuántos centros de entrenamiento hay, right? And where are they? ¿Y dónde están localizados? Okay? Let's start with, hagámoslo entre todos para que no nos cueste, ¿sí? Let's start with, how many buildings, Melbourne buildings are there? Four. Four. And using there, look. There are four buildings. There are four buildings. Plural, right? Don't say, there is four buildings. No, not right. Mm-mm. There are.
There are four buildings. Thank you. Para los chicos que les gusta escribir, entonces, aquí me van a poner, there are four buildings. Yes. Por ahí vi que Jonathan logró imprimir el manual, ¿verdad? Lo felicito, Jonathan. Excelentoso. Yes. Está con todos los poderes, Jonathan. Yes. Now, where is the building where Will wants to go located? ¿Dónde está localizado el edificio donde quiere ir? Yes. Mm-hmm. Ajá. Por ahí está la respuesta, más o menos, ¿ve? It's down the street on the left side. Good. It's down the street on the left side. ¿Y cómo se llama la calle? Main Street. Main Street. Podemos resumirlo así juntos. Miren, se lo puede hacer junto. It's down Main Street on the left side. Is down Main Street on the left side, okay? This is for number two. Thank you very much. And now, how many training centers? No buildings. Buildings, no. Training centers. How many training centers? Uh-huh. How many? There are a lot of training centers. There are a lot, right? Hay un montón. Un puño, decimos, ¿verdad? En El Salvador, un puño de... No sé por dónde viene la palabra puño. Quizás porque son varios dedos, ¿verdad? Un puño de... En Oriente, no sé si ustedes me dejan mentir, ¿verdad? En Oriente dicen la palabra, no sé si es náhuatl o qué, pero dicen cachimbo. Un cachimbo, dice, ¿verdad? Y hay una mala palabra también que no puedo decirla, obviamente. Que significa a lot of. Bastante. No voy a decirla. No voy a decir training la palabra. Center is the same as gym, teacher? The training center is like, I don't know, something that is inside the building, you know? But I don't know, it's like, what? An auditorium or, you know? Centro de entrenamiento, right? But not to do exercises. No. No, let me see. Training? No. But I have this question. How do you say gym, right? Gym. There are some gyms. Uh-huh. Yeah. Okay, good. And the last question. And where are the training centers? Where are the training centers? Are they in Opico? Are they in La Libertad? Are they in Metapan? Are they in Mexicanos? Where are the training centers? Mm-hmm. Between Main and King Street. Very good. They are in the building that is on Main and King Street, right? Los centros de entrenamiento están en el edificio. El edificio. ¿Y el edificio dónde está? Está entre la calle principal y la calle del Rey, right? Okay, good. Any extra question? Now it's time to work, right? There is singular, there are, right? Ya explicamos esto muchísimo. Así que vamos al ejercicio. Ya se nos fue el tiempo. Y ahora pensaba hacer el jueguito con ustedes, ¿verdad? Look at this. For Monday, right? For Monday. O los que quieran conectar el sábado. No, mentira. El lunes, ¿verdad? Monday, right? Entonces, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Robert. No sé si se puede quedar conmigo 10 minutos después de la clase, Robert. Yes, teacher. Yes, okay. Thank you. Thank you very much. Entonces lo vamos a agendar.
Permítame un segundo, ¿sí? Y me second, aquí está Robert Anthony. Robert Anthony. Permítame. Robert, usted vive en San Salvador, ¿verdad, Robert? Por aquí creo que le anoté, sí, muy bien. No. No, no, no. En San José Guayabal. San José Guayabal, sí, aquí está, es cierto. Y Oscar, que vive en Mexicanos, y Yari en San Salvador, perdón. Que estaba recordando los datos que tomé de ustedes. Ok, Alessandro, sí, está bien, Alessandro, ya le tomé la asistencia. Puede retirarse, no hay problema. Ok, let me see. Cuando hablo solo es porque estoy leyendo los mensajes, ¿no creen que, que le pasa al teacher? Dicen ustedes, de repente pone a hablar solito. No, es que leo los mensajes y se los contesto de una sola vez. Ok, Alessandro. Here, right? Ok. Good. Yvonne. Present. Okay, have a good night, Yvonne. See you Monday. Deborah? Bye, teacher. Bye, Deborah. Have a good night. Delia? Good night, teacher. Good night. God bless you. Edwin? ¿Me manda el mensaje, Edwin? No, teacher. Ah, okay. Goodbye. Goodbye, Edwin. See you Monday. Lupita? Good night, teacher. Good bye. Good night. God bless you. Erika? Good night, teacher. Good night. Adi? Bye, teacher. Bye-bye. Jonathan? Good night, teacher. Good night. JC? Present, teacher. Bye. Take care, JC. Naum? Present. Good night, teacher. Okay. God bless you. Jose? Night, teacher. Good night, Jose. Take care. Minor? Melba? I'm here. Okidoki. Have a good night. God bless you. Amen. Okay. Monica? Nicole? Oscar. Good night, teacher. Good night, Oscar. God bless you. See you Monday. Robert. Robert. Hello, okay. No se me va a desconectar, Robert. And Yari. Vamos a ver los mensajes de asistencia. Okay, Yari, ya leí su mensaje. Mónica también. Nicole. Minor. Ah, lo siento, Minor. Siempre se, en lugar donde va pasando, se baja y se sube la señal, ¿verdad, Minor? El lunes espero que me le den libre, Minor, para que esté con nosotros en la clase. Ok. Ahí estamos. Ok, Robert. Si quiere, encienda su cámara, Robert. Le funciona, ¿verdad? Sí, teacher, pero mire que estoy en la oficina todavía. Ah, todavía, pero sí puede quedarse los 10 minutos, Robert. Sí, es que fíjese que como yo estoy estudiando también en la universidad. Ya. Entonces, y me han dado la oportunidad de a veces quedarme aquí en la oficina. ¿Y qué carrera está estudiando, Robert? Contaduría Pública. Mire, este grupo solo es de contadores, ¿verdad? Eso he visto. Ya veo que hay todos. Bueno. Sí, entonces, y por eso es que le decía que esta semana había sido media pesada. Bueno. Y se me acumularon dos evaluaciones, ayer y ahora. Y había llegado al miércoles y no había estudiado. Bueno, pero lo entonces, felicito, porque mire, a pesar de la hora y todo, ahí está con nosotros, ¿verdad? Pero sí, entonces. Sí. Ahora, estos 10 minutos son para ustedes. ¿Alguna duda, algún tema, alguna estructura que no entienda? Bueno, sí, yo tengo un poco de dificultad con
respecto a las a lo que usamos del on, el in y el at. Ah, bueno, ahorita mismo se lo explicamos, permítame. Voy a quiero ver cuál es. Ah, no, él es la anterior. Déjeme abrir los archivos. Que tengo dos archivos ahí. Regáleme unos segunditos nada más. Ok, documentos principales, inglés para el trabajo. Y tenemos la unidad 15. Regáleme un segundito. 15, aquí está el basic vocabulary. Es esta. Y la que vimos ayer. Es que ayer no se conectó, ¿verdad? Por eso. Sí, no, sí, no sí. Me puedo conectar. Sí, le ha tocado pesado, Robert. Lo siento mucho. Sí, no, si era. Me tocó ahí ver qué podía sacrificar. Ah, y lo vale, siento. Pero por lo menos hoy no nos sacrificó. No, que okay. Sí, eso fue lo que me sucedió. Vaya, entonces tengo esta. Déjenme ver que ya se me abrieron bastantes. Esta sería, vamos a ver. Aquí estamos. Sí, por aquí creo que está. What time? No, pues no está aquí. Permítanme, voy a ver el manual mejor. Regálenme un segundito, Robert. Sí, está bien. Sería la unidad 4 y la unidad 3, la página 35. O mejor veamos el manual, mejor el manual, porque aquí en las presentaciones me va a agarrar la noche. Vamos a la página 36, page 36. Página 36. Permítanme, Robert. Aquí me fui demasiado abajo. Por aquí estamos, 36. Ok. No lo encuentro. Ah, sí. Tres más. Aquí estamos. Vaya, Robert, mire, las prepositions on, in, and at se refieren a dos cosas. Se refieren a tiempo y a lugar, ¿sí? Sí. En este caso, cuando hablamos de tiempo, aquí hay que memorizárselo. Esta presentación la mandé, hoy estamos, déjame ver. Ahí está en el grupo, se la mandé... El día martes, creo, martes. Hoy estamos en la presentación 17, 16. El miércoles le mandé al grupo esta presentación, ¿sí? Sí, que, sí. Ahí está en detalle la presentación del miércoles que mandé al grupo. Si quiere bajarlo también el PDF, porque está en PDF, bájelo, sí. Ya se lo recomiendo, vaya. Okay. Y básicamente es, mire, on se refiere a días... y fechas. Todo lo que tiene que ver. Días y fechas. A los días y a las fechas. Por ejemplo, on Saturday. Permítame, es que no, hombre, tengo que. En la presentación está más bonito, fíjese. Déjeme ver. Y es que yo no puedo. Pero sí está en el grupo, ¿verdad? Sí, está en el grupo, pero es que lo que pasa es que como tengo un problema con mi celular. Ah, de verdad, y no puede guardar los archivos. No es tan avanzado. No es tan avanzado para poder abrir. Pero el detalle es de que estoy creando una carpeta para pasarlos para ahí. Ah, vaya. Voy a copiar en la computadora. Y en la computadora los abre, va, excelente. Ajá. Vaya, pues sí. No, mire, es la presentación del día martes, es la 14. Sí, es que eso estábamos viendo el martes. Sí, la 14. Es que eso sí me acuerdo. Vaya. Pero es que solo me acuerdo que dijo que... Aquí es que ahí es donde me confundí. Vaya, aquí está más específico. Vamos. Comencemos de nuevo. Comencemos. Vaya. On se usa para días y fechas. Miren.
Mm-hmm. On Thursday, right? On July 2nd. Por ejemplo, sí. ¿Qué día cumpleaños usted, Robert? El 7 de abril. Aunque okay, entonces sería on April 7th. On April 7th. April 7th. Entonces, con fechas y días, on. Es on. Sí. Y cuando nos referimos a, digamos, este, días junto con partes del día, como mañana, tarde, noche, también, mire, on Monday morning, ¿ve? También sí. Cuando hablamos del fin de semana, mire, on the weekend. Sí. O on a weekday, ¿ve? Sí, ok. También en celebraciones, ¿ve? El día del ajá, escuché que usted decía on birthday. On birth, ajá, su cumpleaños, on my birthday. Es ajá. Una celebración, ¿sí? El día del padre, el día de la madre, el día de la independencia, Navidad, todo se dice sí. On Christmas, on Mother's Day, on Father's Day, etc. Sí. Right? Y el at el es cuando... at se refiere a algo bien específico en el tiempo. Por ejemplo, sí. La hora. Todo, ajá. Cuando usted diga la hora, siempre va a decir at 9, at 9:30, at 2 p.m., at 3, siempre va at. Se refiere también a momentos específicos del día como la madrugada, dawn, la mediodía, noon, la salida del sol, sunrise, la puesta del sol, sí. Sunset, y la medianoche. Ah, ok. Okay. At. Uh-huh. Aquí solo es de aprendérselos, Robert. Sí, es que sí, eso, en eso tenía dudas. Es que yo me acuerdo que había dicho que no sabía si el in había dicho para días y fecha. No, era on. Era on. Ajá, es que yo le decía porque estaba también, bueno, en cuanto al curso, a mi perfil en el curso, bueno, por ejemplo, lo estaba realizando y había unas que me equivoqué. Ah, en la plataforma. Ajá, usando el in, el on y el at. Entonces, y después cuando yo lo estábamos viendo, medio me terminé de confundir porque decía, pero y entonces el on, como uno cuando le enseñan el básico, así en la escuela. En bachillerato, ajá. Ajá, entonces casi siempre es on, aunque usemos otras cosas. Entonces, yo ahí venía, entonces ya cuando vine a usar... Por ejemplo, también el que vimos de usar el apóstrofe después de un nombre, ¿va? Ah, sí, es algo complicadito también, ¿va? Ajá, yo decía, ¿pero por qué? O sea, yo lo veía siempre en algunos diálogos, algo por el estilo, pero nunca entendía que era de posesivo, de pertenecer. Correcto. Entonces yo decía que era plural, ¿va? No. Por ejemplo, veía mothers... Pero diga Marías con el apóstrofe. Yo decía, muchas Marías, decía yo. No. Ajá, yo andaba bien perdido. Igual lo que explicó usted, que por lo menos en los salones, va. Aquí por donde yo trabajo hay un salón que se llama Fernandos. Y tiene el apóstrofe. Entonces yo decía, muchos Fernandos trabajan allí. O quizás por plante o no sé qué, pero ya después entendí que era porque le pertenecía a Fernando el salón. Correcto, igual que Fernando, Amanda Salón. Amanda Salón. Ajá. Ajá, sí, vaya. Entonces hasta aquí lo vine a comprender gracias a usted. Ah, no, hombre. Ahí están los libros también. Sí. Vaya, es que y bueno. el IN sí es igual, tiene que aprenderse. Los años, los meses, las estaciones... Sí. Y las tres partes del día, que es in the morning, in the afternoon, in the evening, ¿sí? Sí. También sí, cogidos de tiempo, mire, en una hora, en un día, en dos meses, en dos semanas, in, ¿sí? Sí. Va repasando, on con días. On con días y fechas, sí. In con años, meses. Y periodos de tiempo. Y periodos de tiempo. En momentos específicos. Uh-huh.
Y no siempre, digamos, con hora. Digamos. Con hora. No en siempre, hora es siempre. At. Cualquier hora que usted diga, at. Sí. Y ciertos momentos, en la madrugada, en la noche, en la medio, al mediodía. At. ¿Sí? Sí, ok. Vaya, no se vaya a confundir porque aparecen en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿verdad? In the morning, uh-huh. In the afternoon, in the evening. Sí. Y cuando usted dice noon, quiere decir el mediodía. ¿Por qué mediodía? Porque es exacto las 12 del, ¿sí? Las 12 es media. Por eso usamos at y no decimos in the noon no es no, at noon. No. Igual que at la medianoche. La medianoche es exactamente. At midnight. ¿Sí? Midnight. Midnight. Sí, es una palabra bien común, midnight en inglés. Vaya, sí. Ahí está con relación a el tiempo. Ahora, sí. Con relación al lugar, al espacio. ¿Sí lo entendió? ¿O se lo comparto aquí? Vaya, con respecto a on, dijo que era con días y fecha. Sí, sí. Vaya, pero permítame, voy a presentarle esta. Déjeme ver, es la presentación número 15. La 17 creo que es. No, la 16 creo que sí, esta es. Aquí está, mire. Vaya. Y aquí está otra explicación también. Esta es la del manual, ¿ves? Sí. Y esta es la explicación que yo les pongo, vaya, mire. Le dije que con el tiempo... El on es con días y fechas. In, sí. Años, meses y periodos de tiempo. At, con tiempo específico y momento específico en el día. Pero también estos tres, Robert, los uh-huh. usamos para describir lugares. ¿Sí? Ah, sí. Y aquí está más fácil. Este está más fácil, mire. Cuando usted se refiere a una superficie, que algo está en una superficie, en una avenida, en una acera, en un piso. Sobre, digamos. Sobre, correcto. Sobre, va a decir on. On. Va, digamos, el cuadro está en la pared. On. Ah, sobre la pared. Correcto. En el piso hay una moneda tirada. On. On. Usted va caminando en la calle. On. On the street. On the street. Un perrito va caminando en la acera. On the sidewalk. On the table. El lapicero está sobre la mesa. On. On the table. Todo lo que diga superficie, sobre, on. ¿Ok? Sí. In, cuando es, algo está encerrado. Dentro. Está, dentro de. In, dentro de. Sea total o completamente cerrado. Ejemplo. Okay. En un bosque usted no está totalmente encerrado, ¿verdad? Está cubierto por árboles. Ajá. ¿Verdad? Por ejemplo, en mi caso sería I am in the office. In the office, yo, correcto, porque estoy encerrado. Ajá. Pero también en la ciudad puede decir in the city. ¿Por qué? Aunque usted no está cubierto totalmente, pero hay edificios, hay postes, hay árboles, ¿sí? Está dentro de la ciudad. Dentro de la ciudad. Igual en un país, en un pueblo, en un bosque, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí. Y at siempre es específico, miren. Por ejemplo, si usted dice, yo vivo en la calle tal, casa número 20, por ejemplo. Sí. Cuando usted dice la casa, entonces es específico. Entonces, at. Ya es at. Las direcciones, ¿sí? Y también puede decirlo, trabajo en un banco, trabajo en una librería, etcétera, etcétera. Ajá. Y en esos casos, Robert, se puede usar ambos. Se puede usar in o at. Por ejemplo, ¿cómo se llama la compañía con la que usted trabaja, Robert? Mejía Valle Asociado. Vaya, entonces usted puede decir, I work in Mejía Valle y Asociados. O también puede decir, I work at Mejía Valle y Asociados. Sí. Con la diferencia que cuando dice in, se refiere a que usted está dentro de. Ajá. Y cuando dice at, se está refiriendo como a la dirección o como la ubicación del lugar, ¿sí? Sí, comprendo. Ok, muy bien.
Ahí está su pregunta respondida, Robert. Este, ¿le puedo una última? Sí, dígame, adelante. Este, ¿le puedo decir, podemos practicar el diálogo que acaba de pasar? Claro, claro que sí, hombre, ahorita me permítame. Permítame, la número 17, 14, 15. No le encuentro, fíjese, regálame un segundito. Que tengo un montón de ventanas abiertas aquí. Espere, vamos a hacer una cosa. Voy a cerrar todo. Voy a cerrar todo, permítanme. Para que no nos confundamos. Y cerramos esta. Cerramos esta. Cerramos esto. Tenía como 15 ventanas abiertas. Ah, esta ya la hallé, ya la hallé. Ya la hallé. La 41. Sí, sí, ahorita se la comparto, permítame. Ahorita mismo. Permítame, aquí estamos. Ah, no, hombre, esa está en el manual. Sí, en el manual. En el manual está, hombre. Yo ya lo cerré, permítame. Como cerré todo, permítame. Vamos a abrirlo aquí. Aquí estamos. Ya me hice bolas, Robert, permítame. En el manual es la 41. Sí, sí, ajá, pero es que lo cerré por estar. Ahí está ya. Ya lo tengo, la 41. 41, ahí está ya. ¿Le pareció algo interesante la conversación, verdad? Es que fíjese que, bueno, mientras seguía ahí la clase. Sí. Es que a veces yo lo que hago es que me pongo a tratar de hablar en inglés, pero escribiendo en el traductor. Ah, bueno. Entonces, y pues ahí me estuve practicando. Vaya. Es que así hago. Vale, voy a dar un consejo. Está bien. Mire, inclusive en la universidad hay una carrera que se llama traducción. Ajá. Entonces, traducir es una habilidad que usted tiene, ¿sí? Sí. Pero cuando usted traduce, va pensando tanto en español como en inglés. Sí. Entonces le cuesta más porque usted va pensando doble. ¿Sí? Sí. Entonces mi consejo es el siguiente. Cuando usted ve una película, cuando usted escuche una canción, trate de interpretarla como usted pueda. Sí. No la vaya traduciendo. No, perdón. Es que no, yo le digo que me pongo a hablarle al traductor. Ah, ya le entendí. O sea, usted no va... Usted no, yo, no lleva a la par el español y el inglés, ¿no? Sino que eso no, te va... Ah, ya le entendí. Olvídate. Ajá, lo que hago es que, vaya, me meto a Google. Sí, ya le entendí. Translate. Vaya, entonces me pongo a hablar en inglés. Ya le entendí. A ver si me capta. A ver si me pongo contento porque me capta alguno. Ah, pues no, está bien entonces. Estamos bien, estamos en la jugada, vaya. Le voy a leer la conversación entonces. Dice, hello, can you help me? La está viendo, ¿verdad? Sí. Sí, okay, bueno. Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are 4 buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Va, entonces yo voy a ser Will y usted va a ser Tania y después cambiamos, ¿sí? Viceversa, okay. Va, okay. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are 4 buildings. Which one do you need? Good. Look, there are. Ah, there are, perdón. There are, sí. Good, good. Now. Otra vez. No, no, no.
Estamos bien ahí. A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. I know it. It's down the street on the left side. Good. Now listen. I know it. I know it. Ah, I know it. I know it. Ah, se une, se une. Se une, sí. Down the street. I know it. Street. It's down the street. The street. Street. Okay, good. The street. Good. Now, thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Okay. Ahí estamos con la conversación. Ahí sería between. Entre entonces la sería, calle principal y la King Street. Between. Entonces sería, there are a lot of training centers or the building between. Or the building between. Okay. On the building. On the building. Between Main and King Street. Between. Ah, okay. Main and King Street. Okay. Thank you, teacher. Okay, muy bien. Ha sido un placer, Robert. No se nos pasamos de los 10 minutos. No importa. Lo importante es que usted resuelva su duda, ¿verdad? Igual, cualquier pregunta ahí en el WhatsApp. Ahí estamos a la orden. Oiga. Okay. Feliz fin de semana. Igualmente, cuídese. Bye, bye. Ojalá gane el Barça. Ah, no, el Madrid. Va a ganar, ya va a ver. Bye, bueno, bye. Nos vemos.